Mientras se encontraban cobrando la extorsión, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas captura a cuatro miembros de diferentes organizaciones criminales en dos operaciones simultáneas desarrolladas en la capital de Honduras. Según investigaciones, los capturados mantenían en total zozobra a los comerciantes, a los propietarios de pequeños negocios y conductores de carros repartidores, que con mucho sacrificio son los que suplen de alimento, agua y bebidas a los pobladores de esta zona de la capital. Esto se da mediante los fuertes operativos que continúa desarrollando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en atención a las víctimas del delito de extorsión. En las últimas horas se logró concretar dos operaciones de vigilancia, seguimiento e inteligencia que se venían desarrollando en diferentes puntos de la ciudad y las que dejaron la captura de cuatro miembros de diferentes organizaciones criminales. Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Se han desarrollado dos operaciones simultáneas en diferentes puntos de la capital, lo que ha dejado la captura de cuatro miembros activos de diferentes organizaciones criminales mientras cobraban extorsión en estas zonas. La primera operación se ha desarrollado específicamente en la colonia La Peña de Comayagüela, donde producto de intensos trabajos de inteligencia se ha logrado requerir a tres menores infractores, quienes han sido identificados únicamente con los alias de Goyo, de 17 años, Jeffrey, de 16 años, y Rufino, de 16 años, respectivamente. Según las investigaciones en poder de los agentes, los tres son miembros activos de la organización criminal Pandilla 18 y se encargaban de cobro y recolección de extorsión en esta zona. Esto quiere decir que ellos mantenían amenazados e intimidados a los propietarios de pequeños negocios, algunos comercios y conductores de carros repartidores, que en medio de esta crisis sanitaria están haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de abastecer de alimentos, aguas y bebidas a esta zona. Sin embargo, los miembros de esta pandilla les venían exigiendo sumas de dinero semanalmente. Al momento de ser requeridos estos tres menores infractores, a ellos se les ha decomisado dinero en efectivo, producto del cobro de extorsión, y dos teléfonos celulares. La segunda operación se ha desarrollado específicamente en la colonia Prados Universitarios de Tegucigalpa, donde luego de seguirle la pista desde hace varias semanas, los agentes han logrado capturar a Marvin Enrique García Domínguez, de 22 años. Él es conocido en el mundo criminal con el alias de Chino Pierna, y según las investigaciones en poder de los agentes, él, en nombre de la organización criminal Mara Salvatrucha, estaba haciendo el cobro de extorsión en diferentes comercios y, por supuesto, conductores de carros repartidores de esta zona. También le estaban exigiendo suma de dinero semanalmente. Al momento de su captura, los agentes le han decomisado dinero en efectivo producto de esta actividad ilícita. Hemos notado un patrón, y es que en las últimas 48 horas ya son más de 20 los miembros activos de diferentes organizaciones criminales que han sido capturados al momento que ejercían esta actividad criminal de extorsión, lo que nos da la pauta de que con la reapertura inteligente del sector comercial, los miembros de estas organizaciones criminales están saliendo nuevamente a las calles a realizar el cobro indiscriminado de extorsión, por lo que alertamos a la población para que continúen denunciando a través de la línea 143 y el 911 cualquier actividad ilícita, y así fortalecer la fuerte operatividad que continúa desarrollando la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas en todo el país.